Muy buenas y bienvenidos a la primera demostración de bonsai en directo que se va a emitir a través de YouTube. Vamos, de hecho se está emitiendo ahora mismo. Para los que estáis aquí, luego el vídeo se va a quedar grabado, así que lo podéis ver en vuestras casas perfectamente. Perdón. Bueno, pues hoy vamos a hacer una demostración con un junípero chinensis variedad Itoigawa, procedente de vivero de Japón. Estos son árboles que se hacen, se producen no en serie como los árboles chinos. Estos se producen desde esqueje, desde acodo, y se van llevando individualmente uno por uno. Así que son árboles con mucha personalidad, con mucho carisma. Este árbol yo lo he estado estudiando un poquito y es un árbol alto con un muy buen movimiento, perdón, en esta zona de aquí. Entonces, claro, aquí tenemos una rama en un interior de una curva, que eso ya hemos visto en la escuela de bonsai online, que no nos conviene y que no nos interesa, ¿está bien? Y esta rama aquí se nos sale un poco del diseño, aunque está en el exterior de una curva y es perfectamente correcto, vamos a prescindir de ella. Así que lo primero, vamos a empezar eliminando lo que no nos sirve. Para hacer luego un yin, vamos a cortar dejando el tocón largo. Cortamos por aquí y cortamos por aquí. Esto luego enraiza perfectamente si lo metéis en agua. Así que uno por allí, otro por allí. Tranquilo que os voy a cortar. Sigo cortando por allí. Otro. Otro. Y mirad, esta rama de aquí es la que os decía antes, que sale en el exterior de una curva, así que esta rama no nos interesa, pero como sale en el exterior de una curva, tampoco nos interesa como un yin, porque sería un yin mal posicionado. Así que esta rama, con la vaciadora cóncava, con la podadora esférica, con la kobukiri, que se llama en Japón, vamos a cortarla, pero de cuajo. A ver, no puedo hablar el micrófono. Haciendo el orificio hacia adentro, para que luego la cicatrización sea perfecta. Bueno, y esta rama, como el diseño lo vamos a hacer eligiendo esta como primera rama, como rama principal, esta de aquí también nos sobra, así que fuera también. Al final me quedo sin árbol. Y esta rama fuera también. Esta es muy finita. Tú. Estas de aquí las voy a quitar, pero estas ya no sirven, no es que sean bien porque son demasiado finitas, así que estas las vamos a tirar. Fuera. Ya nos vamos quedando con el diseño un poco más claro. ¿Veis? Vamos a hacer un literati muy bonito. Sabéis que yo no soy amigo de los literati, pero vamos a hacer un literati muy bonito con esta rama como rama principal. Así que lo primero que voy a hacer es trabajar un poco la madera muerta. Ya sabéis que yo no soy muy amigo de maderas muertas, pero en este caso vamos a trabajar un poquito de madera muerta, sobre todo para refinar los yin. El cúter, del chino. Debajo de mi casa. Debajo de mi casa hay un chino. Es que no os lo puedo enseñar porque lo tengo que hacer yo, pero voy a hacer un corte. Aquí, esta zona de aquí tiene una pequeña hondonada que significa que no hay venas vivas. Las venas vivas están por aquí, por el exterior. Así que voy a hacer un pequeño shari por aquí y luego voy a refinar los yin por aquí, que los vais a ver perfectamente. ¿Hay preguntas por ahí por Twitter o por el YouTube? Por lo pronto ninguna. Ahí. Primero marcamos con el cúter donde vamos a retirar la corteza. Con cuidado, que esto es una tarea peligrosa. Hace mucho calor. Ahí. Aquí el problema que tenemos hoy es que tenemos solo dos horitas para hacer la demostración, y a mí me gusta estos trabajos entretenerme y hacerlos
unos resultados muy finos, pero de todas formas voy a intentar hacerlo lo mejor posible hoy para que todo el mundo se vaya con una buena demostración a su casa, ya que es la primera que se hace en directo, no la mejor. Pues vamos a intentar por lo menos que sea una demostración que queda bien. El gin se hace, ya lo he explicado en un vídeo hace muy poquito, pero se hace con el alicate de gin, de ahí su rebuscado nombre. Y en este caso, como este es largo, voy a romper un trozo grande y voy a empezar a tirar hacia atrás. Esta madera está muy seca. La madera nueva, la que le acabamos de cortar rama, es mucho más tierna y la corteza se desprende perfectamente cuando la apretamos con el alicate, como estáis viendo por aquí. Entonces la cuestión es ir apretando para ir sacando la corteza. Esta rama estaba seca por detrás, se nota la diferencia a la hora de retirar la corteza de la rama. Mientras que no hace nadie preguntas en el Twitter y en YouTube, si queréis podéis ir haciéndome preguntas lo que estáis aquí. Otra cosa que os escuche con los auriculares, pero yo lo intentaré. De todas formas, yo voy explicando sobre la marcha lo que vaya viendo. El gin, como ya hemos marcado con el cúter, lo que hacemos es con el alicate de gin retirar la corteza. Ahora lo que pasa es que todavía no tengo por dónde cogerla. Segundo. Está demasiado seca. A ver. Eso, el problema que tiene ahora es que como esa madera está muy seca ya, es difícil hacer que la corteza se desprenda. En estos casos lo ideal es una gubia, pero yo aquí no tengo ninguna ahora mismo. Ahí. Pues no me lo está poniendo fácil el árbol, porque ya había secado demasiado. A ver. Esto hay que seguir, esto es madera muerta, esto que nadie se asuste. Hay que seguir rompiendo para que quede un resultado fino, que de momento no se ve. Y así vamos haciendo la madera muerta. A ver. Es que cuando yo hago los vídeos en mi casa y me pongo la cámara detrás, vosotros veis más o menos lo que estoy viendo yo. Así es un poco más complicado. Y la madera que está muy seca también lo pone difícil. A ver. Cuando trabajamos la madera muerta, lo ideal después de trabajar la madera es con un soplete, con un poquito de fuego, aunque parezca drástico, quemar las fibras que quedan sueltas, que lo que hace es quemar las fibras vivas que todavía quedan con agua, para secarlas y que la madera se cure más rápido. Una vez que la madera esté curada y seca, se pinta con líquido de gin para que no se pudra.
Ah, sí. ¿Veis cómo va quedando el jean? Lo voy a poner aquí para que lo veáis vosotros. Que ya va quedando más fino, no quedan como tocones de madera cortado. Ahí está. Bueno, y ahora vamos a hacer este de aquí. Hacemos primero un corte alrededor de la rama para que no se lleve por todo el alrededor de la que está todavía alimentando el árbol. Vamos apretando con el alicate del jean y vamos viendo cómo se desprende la corteza. Así. Este lo vamos a hacer un poquito más corto, vamos a romper por aquí por la punta y vamos a... Ahí, arrastrando un poco, porque cuando nosotros tiramos de la madera, la madera se va desgajando, que no rompiendo, por su vena, por sus vetas naturales, entonces queda un resultado totalmente natural. Así, vamos a afinarlo un poquito más, que ha quedado un poco tosco. A ver, es que el micro. Así. ¿Te cuentan algo por ahí? Dice alguien, sí. Aquí en el lado tiene que haber comentarios de gente. A ver si te dicen por lo menos si se escucha bien. Ahí. Ahí sí la gente está charlando. Si tuve alguna pregunta, sí, dímelo. Bien, bueno, pues yo este árbol lo he traído limpio de casa porque si no tendríamos que cepillarle la madera muerta, o sea, perdón, la madera, las escamas que se van haciendo. Y aquí, en este caso, aunque la cámara no se va a ver muy bien porque está en las emisiones en directo, son 480, aquí todavía hay algunas escamas que están levantadas y esas hay que retirarlas con el cepillo de alambre para dejar la madera pulida. Es el único caso, el del junípero, en el que lo que buscamos es rejuvenecer la corteza y no lo contrario. Porque uno de los grandes atractivos de los juníperos es el color rojo de su madera joven. Ahí. Bien. Bueno, pues vamos a empezar ya. Son las 7:20, vamos muy bien de tiempo, a ver si me da tiempo a dejar el alambrado del árbol trabajado fino y bien hecho para que, os lo repito, para que ya que habéis venido hasta aquí mucha gente de muchos sitios, pues que os vayáis con una buena sensación. Lo primero en este caso que vamos a hacer, en este árbol vamos a cambiar el ángulo de plantado. Yo en vez de andarme con cuñas metiéndolo aquí, como el árbol de momento está suelto en la maceta, yo os lo voy a mover así, para que veáis el ángulo de plantado que le voy a poner a este árbol. Aparte lo he clavado, de casualidad. Así se va a quedar. Ese va a ser el futuro ángulo de plantado del árbol. Lo que hemos dicho muchas veces en la escuela de bonsai, ahora me enrollo porque tengo tiempo. Las directrices del bonsai, el tachiagari, que es la parte que va desde el nevari, las raíces que salen del árbol, hasta la primera rama, tiene que salir siempre de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este caso sale de mi derecha a izquierda, de vuestra izquierda hacia la derecha. Nunca hacia adelante y hacia atrás, porque entonces se vería un tramo recto. Eso es así. Después, la alternancia de las ramas, si os fijáis, en este caso tenemos una rama aquí, o sea, una, otra, y no tenemos ninguna rama que salga de los puntos iguales. Y luego la alternancia de las ramas, vemos que no salen eso, las ramas de dos puntos, ni que cubren dos planos similares. Vamos a hacerla alterna y lo vaya a ver. Y la madre de todas las técnicas es la triangularidad. El árbol lo vamos a hacer triangular. Así que vamos a empezar ya con el alambrado. Yo, antes de empezar con el alambrado fino del árbol, lo que voy a hacer es ir bajando ramas. Para eso me voy a ayudar de un trocito de caucho que tengo aquí.
para no dañar las ramas. Lo que podemos hacer muchas veces, me habéis visto que yo cojo la madera viva, pongo un tornillo para llevarme el tensor, porque es mejor que llevarlo hacia la maceta, porque la maceta los trasplantes no, ya el tensor lo perdemos. Entonces lo que voy a hacer aquí, me voy a servir de los jeans para anclar estos tensores, y ahora vais a ver el cambio que va a dar el diseño del árbol en un momento. Ahora es el momento en el que estoy pensando y no hablo. Veréis, un alambre lo más fino posible siempre, lo más fino posible, siempre y cuando haga su función. No podemos poner un alambre tan fino que se rompa, pero cuanto más fino, el impacto visual es menor, y eso siempre es importante a la hora de hacer bonsai. Así que yo creo que con este alambrito, que es de un milímetro de grosor, podemos apañarnos perfectamente. Voy a coger el trocito de... voy a tirar el trocito de caucho. Ahí. Cojo el trocito de caucho. Lo pongo, a ver si lo puedo poner para que lo veáis vosotros. Ya que estáis ahí. A ver. Ahí, cojo el trocito de caucho para proteger la rama viva, y lo engancho aquí a la rama muerta, que aparte es un jean grueso que aguanta perfectamente la tensión que va a ejercer el alambre. ¿Qué cuentan por ahí? Están hablando sobre condiciones de riego y demás. Que me hagan preguntas, hacedme preguntas sobre el árbol que estoy trabajando. No me preguntéis que tenéis un figo en vuestra casa. Eso os lo contesto en el chat, os lo contesto por correo electrónico, en el Facebook, en el Twitter, en YouTube, en el Photoprix, me da igual. Pero hoy vamos a hablar del junípero, de la demostración. Así que haced las preguntas que queráis. Como decía mi padre, tú pregunta lo que tú quieras, que yo contestaré lo que... pues igual. No, en serio, haced las preguntas que queráis. Vamos a bajar un poquito más las ramas. Con un tensor, ya veis que el tensor está puesto doble porque es un alambre finito para que se vea poco. Yo lo que hago, yo solo con la mano, lo cierro por aquí y voy tensando por aquí. La forma de tensar siempre es tirar y girar. Tirar y girar. Ahí. Si el corte con el cúter es para no despegar la corteza, porque si así quiere, puede quedar más asignatura del corte. El corte con el cúter se hace para delimitar la zona de corteza que vamos a ocupar en el tronco, por el tema de hacer las maderas muertas y tal. Yo creo que aquí ya podemos cortar. Eso, cuando hago los vídeos en mi casa, me veis que siempre ando buscando la herramienta. Aquí lo vais a ver en directo. Siempre ando perdiendo la herramienta. A ver si este alambre, que es muy finito, aguanta la tensión que le vamos a dar. ¿Veis? Ahora con un alambrito más grueso voy girando. Eso lo va a bajar muy poquito más, pero el alambre se va a ver mucho menos y el tensor va a quedar también más estético. Aquí la estética la vamos a buscar no solo en el árbol, sino también en la técnica. Se ha roto. Preguntan si hay que regar o no hay que regar, si es conveniente regar para hacer este trabajo. El tema de... a ver, este alambre a la vista está que no era suficientemente grueso, así que vamos a poner otro. Está bien que veáis, como yo meto la pata para que no la veáis vosotros. El tema de que he comentado alguna vez en la escuela de bonsai es que no es conveniente regar el árbol antes de hacer una torsión fuerte. Eso, dentro de muy poquito vamos a hacer un vídeo de la escuela de bonsai que se llama Torsiones Imposibles, y trata precisamente de eso, de cómo hacer tensiones, en este caso solo un tensor que ni siquiera tiene que aguantar demasiada fuerza, pero ya habéis visto que el alambre de un milímetro no lo ha aguantado. Así que, y aparte no puedo editar el vídeo borrando, así que ya me habéis visto. Entonces el tema de los regalos no es porque la fibra de los árboles, de las plantas en general, cuando están deshidratados se vuelven más flexibles. Por eso las ramas, cuando de un árbol, cuando lo regamos poco, se ponen mustios y se vienen hacia abajo.
porque la fibra se hace más flexible y es más maleable. Entonces, en caso de torsiones muy fuertes, en trabajos muy drásticos que vayamos a hacer, es importante no regar antes, porque si el árbol está seco, no seco, hay que tener cuidado, no meter la pata tampoco. Si el árbol se seca, se deja secar y que se deshidrate un poco, va a ser mucho más flexible que si el árbol está perfectamente regado y mojado. Más preguntas. Si hay que tener alguna precaución antes de pinzar. ¿Alguna precaución antes de pinzar? El pinzado es un trabajo muy liviano, no tiene ningún problema. Mirad, una cosa que os dije que os iba a enseñar en este vídeo y está pasando, y espero que la cámara lo recoja bien. Aquí, esta rama, os comenté en el anuncio del vídeo, esto para que yo cuando meto la pata la sumo, pero esto ha sido queriendo. Os comenté que se iba a hacer una ruptura o una rotura controlada de la primera rama. Es exactamente esto a lo que me refiero. Si os fijáis, que no sé si se ve muy bien, si os fijáis, esta rama se ha abierto por ahí. Esto pasa, primero, porque yo he bajado mucho la rama, evidentemente. Pero esto, al hacerlo de forma natural, y lo que hacemos es separar las venas del árbol, no hay ningún peligro de que el árbol se muera. Distinto es si nosotros cogemos y cortamos por donde nosotros nos apetece. Entonces, si puede, que estemos interrumpiendo alguna vena viva. En el caso de que el árbol se desgane de esta forma, lo que hace es separar las fibras y las venas, y la rama no se muere, la circulación sigue hacia las ramas y sigue hacia el tronco. O sea, estas son las rupturas controladas que también las vamos a ver en el tema de las torsiones imposibles. Es una técnica, lo que pasa es que yo no pensaba que iba a pasar tan fácil, creí que iba a tener yo que coger el jack, pero bueno, ha pasado así y trabajamos con la. Eso lo vamos a ver en las torsiones imposibles, el tema de las rupturas controladas. Bien, bueno, pues ahora seguimos con el alambrado. Esta rama la voy a tener que bajar también. Preguntan si no es demasiado antinatural la curva. El tema de la... Me preguntáis si veo demasiado antinatural la curva de este árbol. En absoluto. Yo sé que vosotros referís a que muchas veces... Veo el caucho que se me cayó antes. Ahí. Yo sé que muchas veces decís que cansan un poco, son monótonos. De hecho, no es una buena idea cuando tenemos un árbol hacer muchas veces iguales del mismo modo. Diseños que son un poco reiterativos, que son un poco monótonos, pero este no es el caso. Si os dais cuenta, aunque el tronco tenga mucho movimiento, ninguna S es igual que la anterior. O sea, esta es mucho más pronunciada y va suavizándose, va siendo más sinuoso a medida que va ascendiendo en el diseño del árbol. Eso es perfectamente correcto y perfectamente legal. Pero hay que tener en cuenta también que esto es un árbol japonés hecho de manera individual. O sea, no es un árbol de producción en serie, que se cogen unas cañas de bambú, se enredan los plantones alrededor y todas las veces salen igual. Este árbol está hecho por algún japonés a conciencia para que las ramas estén siempre en los exteriores de las curvas, tengan sus ramas de espalda y se trabajan de tal forma que el árbol tiene un diseño apropiado para el futuro. Por eso los bonsai japoneses son mucho más caros que los bonsai chinos. No porque sean de distintas especies o porque tengan algo especial. Lo único que tienen especial es que están trabajados de manera individual, uno por uno. Y en China se hacen producciones en serie que abaratan mucho los costos también, por supuesto. En el caso de China se utilizan, si lo veis, en los árboles que van por ahí chinos, de origen chino, en los míos, por ejemplo, veis que se utilizan alambres de hierro, por ejemplo, una marca de óxido en el tronco, y eso en un bonsai japonés es absolutamente impensable. Allí se utilizan buenos sustratos, se utilizan buenos alambres, se utilizan buenos abonos, y claro, por eso el precio, que no lo habéis preguntado, pero ya lo habéis preguntado, pero el precio de los árboles de Japón es diferente, es más alto que el precio de los bonsai comerciales. Más preguntas. ¿Cómo diferenciar la vena viva de la muerta? Me preguntáis cómo diferenciar la vena viva de la muerta. Las venas vivas siempre, bueno, las venas vivas cuando están bien definidas, siempre son abultadas, siempre están abultadas. Por norma general, pero esa norma no es infalible, por norma general las venas vivas van... A ver un segundito, perdón, que les ve... Tiene cuidado haciendo esto y ahora sigo contestando. Un momentito.
un segundo. Por favor, espera. Ahora cuando dicen, eso que nos da tanto carajo, su llamada será atendida en 2 minutos. O como me decían el otro día, es usted el número 2 a la espera. Nunca la atendiera. A ver, un momento de estar pillando un poco. Vale, voy a poner el tensor de otro sitio que me va a ser mucho más. Voy a poner el tensor de una raíz que es muy gruesa, porque desde el punto que lo quería coger, la rama se me iba hacia atrás. Y no me venía bien. El puntito de caucho. Bueno, me estabais preguntando cómo. Mi canción de la viva de la monta. Las venas vivas se ven porque son más abultadas que el resto del tronco. Aquí he dicho que voy a hacer un chari, que no lo he hecho todavía, que se me ha complicado un poco y quiere seguir, porque vamos un poco contra el reloj, nos queda una hora y media de demostración, que parece mucho, pero no es. Las venas vivas se notan cuando, sobre todo, se notan al tacto. Cuando nosotros pasamos la mano y notamos que hay unas venas que están un poco más hinchadas. Entonces, normalmente entre dos venas vivas siempre hay lo que decimos una vena muerta, pero no es una vena muerta, sino un tramo de tronco que no lleva vena viva, y es lo que nosotros retiramos de forma de usuario. Normalmente, es una norma general pero no infalible, las venas vivas van por el exterior del tronco, pero hay que tener cuidado con eso porque los árboles japoneses muchas veces se diseñan, se trabajan en espiral, y las venas vivas muchas veces van cruzando por delante del tronco. Entonces tenemos que tener cuidado y no precipitarnos a la hora de hacer una vena viva, porque podemos interrumpir, o sea, hacer un chari, porque podemos interrumpir alguna vena viva y matar o alguna rama con suerte, o con mala suerte nos podemos cargar el resto del árbol. No hay que precipitarse nunca en hacer madera muerta. Vamos a hacer la madera muerta cuando veamos evidente que hay un espacio entre dos venas vivas que podemos trabajar. Pero en el bonsai las prisas, y que en la vida en general las prisas no son buenas. Entonces vamos a no precipitarnos, porque por tener un shari podemos matar nuestro árbol o alguna rama o algunas ramas importantes. Preguntan si el tensor debería de ser de cobre mejor que con aluminio. Me preguntáis si el tensor mejor de cobre que de aluminio. El cobre admite más tensión a menor grosor, entonces el tensor sería mucho más liviano siendo de cobre, ¿no? Sería mucho más fino, aguantando la misma tensión, y el impacto visual sería mucho menos. Voy a anclar este tensor en esta raíz, porque esta raíz va a desaparecer en el futuro de este bonsai. Tenemos una raíz aquí que cruza en el diseño del bonsai y es horrible. Así que esa raíz la vamos a hacer desaparecer en el futuro también, sin precipitarnos, porque puede que esa raíz sola esté alimentando gran parte del árbol, todo el árbol o alguna rama. Entonces, si la matamos, pues podemos matar el árbol. Así que vamos a poner el tensor aquí. A mí no me gusta anclar las raíces, pero hoy me lo está poniendo el árbol un poco difícil para que me veáis todo quedar en evidencia. ¡Oh! Me ha asustado. Otra vez de nuevo, una rotura del bonsai controlada, pero pensaba que iba a tardar más. Lo siento, me ha asustado. Vamos a ver. Corta. Vamos a ver. Al final no va a hacer falta que ponga el tensor. Veréis. Ahora lo que vamos a hacer, como ya está la rotura hecha y la rama es mucho más, no que sea más flexible, sino que ya va hacia abajo, lo que vamos a hacer ya es bajarla con un alambre grueso. En este caso, es un alambre de 1, 1 y medio, 2, 2 y medio, 3 minutos. Así, y de esta forma lo vamos a controlar. En el tema de las torsiones imposibles, que lo vamos a hacer dentro de muy poquito, vais a ver que aparte de las fracturas controladas, hay otra técnica que
es vaciando las ramas de dentro, haciendo los palabras como en un serrucho, haciendo las ramas de dentro. Son trabajos drásticos, pero no ponen en peligro la salud del árbol, de la misma forma que esto es una separación de las ramas. A ver, vamos a ver si se aguanta. A ver. No asustéis que esto es perfectamente correcto, y os vuelvo a repetir que no pone en absoluto en peligro. Bueno, sobre el árbol no, en todo caso sería la salud de la rama. La rama desgajada tiene su vena viva por debajo y el árbol sigue circulando. No se ha roto nada. Aunque pueda parecer contrario y no lo habéis visto en una mala reacción. Y esta rama, lo voy a advertir ya para que no veáis con cara de miedo, también ahora ya se rompe. Esto es el directo. Pues esto no se rompe, porque es más fina, pero cuando lo que queremos hacer es bajarla de las axilas, suele desgajarse. Pregunta si es recomendable regar e injertar después de hacer esto, después de hacer el trabajo que está haciendo. Me preguntáis si algo se tiene, ¿te importa? Aquí abajo tengo una pizarrita blanca. ¿Te importa dármela? Me preguntáis si es aconsejable injertar después de hacer este trabajo. Este trabajo que yo estoy haciendo, aunque pueda parecer un poco drástico, la ruptura de las ramas, gracias. La pizarra del chino. El injerto lo podéis hacer. El injerto es un trabajo que hay que hacerlo en su época, no es como un pinzado que lo podemos hacer en cualquier momento, como un trabajo de mantenimiento. El pinzado lo podemos hacer durante todo el año. Y el injerto, esta rama, ahora vamos a volver a trabajarla porque la voy a dejar así y ahora vamos a darle la vuelta y hacerle una serie de cosas, pero ahora seguimos, voy a seguir subiendo el diseño. El injerto hay que hacerlo en su momento, hay que hacerlo en el momento en el que el árbol tiene un crecimiento fuerte para que lo antes posible se agarre y se fusione el tronco con el plantón injertado. También está preguntando sobre cicatrizante o selladora en las roturas controladas. En las roturas, vamos a ver, las pastas cicatrizantes se utilizan normalmente para que no entren infecciones, ni bichos, ni carronadores que se metan dentro de nuestro tronco. Es importante en la mayoría de los casos. Yo en los ficus recomiendo que no se utilice nunca bálsamo cicatrizante, porque son bálsamos húmedos que nos pueden dar lugar a hongos. Entonces, utilizar mejor pasta de conífera. En este caso, que yo no me lo he traído, pero en este caso, de las fracturas controladas no se pone pasta cicatrizante, perdón, porque lo que vamos a usar aquí no es una cicatrización. Esto se va a trabajar como madera muerta, como si fuera un gin o un shari, y se va a vaciar un poco la rama y se va a vaciar un poco el tronco, como si la rama se hubiera desgajado de forma natural y forme parte del conjunto. Vamos a tener shari, que es esta parte de aquí, vamos a tener gin y vamos a tener dos ramas desgajadas. Todo forma parte del diseño de un árbol que crece, como es el caso de los juníperos, de la familia de los cipreses, de árboles que crecen en acantilados, en lechos rocosos y llevan una vida muy tortuosa. Entonces, por eso en estos árboles es bueno, por eso en estos árboles se utiliza mucho las técnicas de los gin y de los shari. Sigo con el alambrado. Mira, os voy a explicar una cosita. Lo mismo que en la escuela de bonsai. Si nosotros ponemos el árbol aquí, nosotros tenemos aquí el árbol, ¿no? Y este es el árbol, y estas las ramas, perdón por el gallo, os voy a reír. Y estas las ramas. Entonces nosotros cuando bajamos la rama, lo que hacemos es desmajarla de forma natural
y la rama se agrieta por aquí. Entonces lo que hacemos es esto, esta es la zona desgajada, perdonadme por los gallos, por eso yo no estoy gritando, pero los altavoces ahí, esta es la zona desgajada y entonces la circulación sigue por aquí y sigue por aquí. Por eso de esta manera es imposible que la rama se muera, que se malogre. Nosotros si con nuestros propios medios tenemos una rama que asciende y nosotros hacemos una cuña aquí, como se hace muchas veces, con una vaciada de cóncava le hacemos un mordisco aquí y le quitamos un trozo para poder bajarla. Aquí en el caso de los uníperos existe el riesgo de que interrumpamos una vena viva que pasa por aquí, por ejemplo, y la rama esta se muera entera. Ese es el problema que tiene el tema de las fracturas, cuando las roturas de las ramas cuando las hacemos de una forma totalmente artificial. Me quedo con el parapisarriz aquí. Bien. Ah, otra cosa que quería explicar. Tenemos tiempo. Mirad, el diseño de los bonsai, por esto estoy haciendo la brazos, quiero continuar con la rama. Ahí. En el diseño de los bonsai os voy a pintar aquí un moyobi más o menos, ¿no? Un vertical informal, así. Las ramas cuando salen hacia arriba, nosotros tenemos este diseño en las ramas que crecen hacia arriba. No vale, y esto no debemos hacerlo nunca, porque es una chapuza, ni eso lo llamaba el estilo pulpo, pero de forma fondosa. No vale hacer esto. Esto no debemos hacerlo nunca, debemos evitarlo. La salida de las ramas debe ser así. Por eso lo de las fracturas controladas, de esa forma no cogemos las ramas, las subimos y las volvemos a bajar, sino que salen directamente hacia abajo, no hacia abajo abajo, pero hacia la posición que le queremos dar. Las ramas tienen que ir más bajas las primeras y a medida que vamos subiendo en el diseño del árbol tienen que ir ascendiendo. Seguimos. Pregunta que el caldo sulfocálcico para la madera muerta, que cuándo se debe poner y dónde se consigue. El caldo sulfocálcico de la madera, me preguntáis que dónde, cómo se debe poner, ¿no? ¿Cómo se debe poner y dónde se consigue? ¿Y cuándo? Las maderas muertas, cuando mejor se trabajan siempre, es en diciembre. Yo le pregunté a mi maestro por qué y no me contestó, no sé si porque no supo o porque no quería. Pero lo que me dijo es que las maderas muertas se trabajan en diciembre porque son más resistentes y más duras el resto del año y tardan más en podrirse y en dar problemas. ¿Dónde conseguir el caldo sulfocálcico? Aquí en España hay muchos importadores de bonsai, de productos de Japón, que importan esta serie de productos de caldo sulfocálcico, de musgo esfagno, que también se utiliza para orquídeas, hay muchas cosillas. En Latinoamérica no lo sé, yo sé que los latinoamericanos lo tenéis muy complicado con el tema de los productos japoneses por la importación y tal, yo lo siento, ¿verdad? Pero es que no sé dónde decirlo, no sé si por eBay o en internet de alguna forma podríais conseguirlo, supongo que sí. También me habéis preguntado alguna vez si tengo yo alguna fórmula de hacer líquido de gin casero. Sé que hay gente que lo hace, es un caldo sulfocálcico, pero no sé cómo. Y si el proceso del líquido de gin huele como el líquido de gin final, mi mujer está por ahí, con sagrario. Bueno, ya tenemos la rama principal. La rama principal en japonés se llama Ichinoeda. Ya que estamos en un salón manga, vamos a hablar un poco de japonés. La primera rama
Chi, que significa uno, no, que significa que no, para broma. Y era, que significa rama, no te hubieran complicado mucho la cabeza tampoco. Mirad, la primera rama es Ichi no Eda, significa primera rama. La segunda rama se llama Ni no Eda, Ni significador, el resto lo deducís vosotros. Luego la tercera rama se llama San no Eda, San es tres, ahí lo dejo. Y luego el ápice se llama Atama, que significa cabeza. Es la cabeza del árbol y ya el resto de las ramas tienen nombres de primera rama, segunda rama, tercera rama, igual que nosotros. El Nodari es la parte baja del árbol, la parte que está en contacto con el sustrato, que muestra el inicio de las raíces. Y el Tachiamari, que son las palabras que uso más a diario para que después lo vea aquí grabado, es la zona, el tramo de tronco que va desde el Nevari hasta Ichi no Eda, es el Tachiamari, que es desde el sustrato hasta la primera rama, es el Tachiamari. Hemos concluido la clase de japonés de hoy. Seguimos con el árbol. Me gusta decir esto porque yo muchas veces voy hablando y voy usando los términos que luego no tiene la gente por qué saberlo. Muchas veces me ha pasado, y es absurdo, que hay cosas que sé cómo se llaman en japonés y no sé cómo se llaman en español. Cuando yo estaba en Taishōen, en la escuela, las herramientas se llamaban por su nombre japonés. Esta tijera, mi tijerita, la Masakuni, se llama, atención, en Cádiz es la tijerita, tijerita con H de tijerita. En japonés se llama Masakuni Hashi Harigane Kiri, la tijerita. Esta se llama Yaitoko, que es el Gatoyin. Esta es la Okobu Kiri, Hashi, Mataeda Kiri, Harigane Kiri. Kiri significa cortar, tampoco hay que estudiar mucho. El japonés, aunque no lo parezca, tiene un vocabulario muy corto. Aprende unas pocas palabras y lo lleva fácil, rápido. Una curiosidad que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, pero con charlar. Como me estáis mirando, en japonés, por ejemplo, mirad, una palabra, ¿no? Wakaru. Entiendo. Wakarimasen. No entiendo. Wakarimasen, sí, no entiendo. Wakaranai, no lo sé. Wakarimashita, entendido. O sea, de Wakaru salen un montón de variantes dependiendo de cómo termina la frase. Y los números son igual. O sea, empiezas del 1 al 10 y luego dices 10-1, 10-2, 10-3, ¿sabes? Y luego el 20, 2-10, 21, 2-10-1, y así vamos ascendiendo. Pero vamos, esto no es una demostración de japonés. Así que seguimos ascendiendo en el diseño del árbol. Voy a quitar esta banda. Más preguntas por ahí. Preguntan si usar cera de vela para proteger la rotura. ¿Sí qué? Si usar cera de vela para proteger la rotura. Yo he comentado en algún vídeo de la escuela el tema de, como me preguntáis mucho de Latinoamérica, que diga por favor alternativas a los productos que yo uso. Pues para, como pasta cicatrizante, podemos utilizar cera de vela. En este caso, como estas roturas controladas no vamos a ponerle cicatrizante, sino que la vamos a trabajar como madera muerta, que eso ya sí habría que hacerlo con máquinas, con fresadoras, no vamos a utilizar ningún tipo de cicatrizante, pero que quede constancia que la cera de vela es una buena alternativa al bálsamo y a la pasta cicatrizante. Más preguntas. ¿Por qué es demasiado grande la maceta? Sí, esta maceta, me preguntáis si es demasiado grande. Es demasiado grande. Es una maceta de entrenamiento, una maceta de cultivo. Las macetas de cultivo son siempre mucho más grandes de lo que deberían, porque lo que se busca es el desarrollo del árbol. En este caso, lo que hacemos es ponerlo en una maceta más grande y más honda de lo que debería, para que las raíces crezcan, para que el árbol se desarrolle y para que todo fluya de una forma mucho más vigorosa que si lo tenemos en una maceta de exposición. Las macetas de exposición van muy ajustadas al tamaño del árbol. Y en el caso de los Literati, el Literati es un árbol de procedencia estrictamente china. Entonces, en el caso de los Literati,
Yo conté en una demostración un poco la historia de del Literati, pero es muy largo y no quiero enrollarme porque me enrollo. Entonces, en el caso de un Literati como este, que tenemos las... ¡Wow! Tampoco es una demostración de dibujo. ¿Veis que tenemos? Yo no dibujo bonsai. En el caso de un Literati, espero que se entienda, es una porquería, pero que se entienda. En el caso de los Literati, siempre, siempre se utilizan macetas redondas y muy pequeñas, ajustadas. Ajustadas, muy ajustadas al diseño del árbol. Es decir, esta maceta vista de frente sería así, pero vista desde arriba sería una maceta redonda, no ovalada, redonda. Que esto, no, esto redondo no es. Pero los Literati siempre llevan macetas redondas, macetas muy pequeñas y muy ajustadas. Por eso en este caso utilizamos una maceta de entrenamiento, maceta de cultivo, para que el árbol crezca de una forma muy vigorosa, se desarrolle muy bien. Y luego, cuando esté el árbol ya no terminado, porque la palabra terminado en bonsai no existe, pero para cuando el árbol esté más acabado, más con su diseño definitivo y el trabajo más fino, pongamos en una maceta baja, para que, una maceta pequeña, para que ya el crecimiento se frene un poco. Más preguntitas. Si no es malo trasplantar en este año, en esta época. Me preguntáis, yo espero que sea una broma, me preguntáis si no es malo trasplantar en esta época. Yo eso os derivo a que veáis el vídeo de cómo se trasplanta una conífera fuera de fecha porque la maceta está rota. Ahí lo vais a ver perfectamente cómo hay que trasplantar un árbol fuera de fecha. No se pueden tocar las raíces. En el caso, si tenéis mi libro, lo habréis visto, y si no tenéis mi libro, estáis tardando en comprarlo, ¿eh? Pues si habéis visto mi vídeo, está la... Hay una, un junípero, creo que es un junípero rígida, no me acuerdo, que se le rompe la maceta y lo que hacemos con cinta aislante es envolver la maceta. El árbol fuera de fecha no se puede trasplantar. Siempre hay que prevalecer o hay que priorizar la salud del árbol por encima de que se haya roto la maceta o de que nosotros tengamos ganas de trasplantarlo, lo que sea. Hay que saber en qué momento tenemos que hacer el trabajo y hay que respetar siempre la salud del árbol, porque los árboles, según qué árbol y según qué especie, según el clima, son delicados y reaccionan de mejor o peor forma a un trabajo fuera de fecha. Un efecto de vejez, aunque no sé si está relacionado. El efecto de vejez lo hacemos, me preguntáis cómo hacer un efecto de vejez. El hacerle los yin, los shari y estas roturas controladas son técnicas de envejecimiento del árbol. Eso es lo que nos dice del árbol, lo que se interpreta, es que es un árbol que tiene muchos años, que ha sufrido mucho. Y otra de las formas de hacer que parezca el árbol más añejo, que es una cosa muy tonta, perdón, es a la hora de hacer un diseño, el ápice de los árboles viejos siempre es más llano, más chato que el ápice de los árboles jóvenes. Mirad, esto, imaginad, mucha imaginación, que es un bonsai, ¿no? Porque puede ser cualquier cosa, no un bonsai. Imaginad que este árbol es un bonsai. Si lo veis así con el lápiz ya no da la impresión de que es un árbol viejo. Aquí no da ni siquiera la impresión de que es un árbol, pero con el lápiz ya no parece que es un árbol viejo. Si nosotros lo hacemos con un lápiz puntiagudo, parece que el árbol es más joven, más alto y más delgado, como yo. Siguiente pregunta. ¿Cómo responde el juniper a los acodos, que se lo has realizado alguna vez? Los juniperos responden mal a los acodos. No mal, sino que tardan mucho tiempo. Se puede hacer un acodo con un juniper perfectamente. De hecho, cuando utilizamos la rafia y los acodos, voy a empezar ya a alambrar la ramificación secundaria. Cuando nosotros hacemos un enrafiado, que eso lo queremos en el vídeo de las personas imposibles, en un junipero, muchas veces, como los juniperos
tiene que quedar mucho tiempo, muchas veces quitamos la rafia y nos damos cuenta que han salido raíces. El vinífero es un árbol que crece en lechos rocosos y se alimenta en un 80% del follaje y en un 20% de las raíces, porque las raíces tienen una función más de anclaje en rocas que de alimentación. Entonces, perdón un segundo. ¿Cuál era la pregunta? Los acodos. Ah, los acodos, verdad. Que estaba mirando esto. Muchas veces quitamos la rafia y vemos que han salido raíces. Nosotros lo que estaba diciendo, que como los juníperos se alimentan en un 80% del follaje, muchas veces tenemos incluso un plantón que tiramos en el suelo de un invernadero, vemos que durante muchísimo tiempo se mantiene verde porque están cogiendo un gran ambiental. Entonces, en el caso del acodo hay que tener en cuenta esa característica del junípero y ver, segundo, hay que tener en cuenta esa característica del junípero y ver cómo alimentamos el árbol mientras que el acodo se está desarrollando. Ya nos queda una horita de demostración y ya tengo que ir alambrando. Sí. Entonces, ¿el junípero se puede acodar? Sí, perfectamente. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver acodos mucho más fáciles, como el caso de los ficus, como el caso de los olmos, de otras especies que acodan con muchísima más facilidad. Las coníferas ninguna son fáciles, son, aparte de un crecimiento, a lo que el tronco se refiere al desarrollo, son muy lentas, aunque disparen muchas veces los brotes. Pero los acodos de los juníperos podemos estar un año fácil esperando la acodo y ver si la acodo sale o no sale. ¿Se puede acodar? Sí. ¿Es fácil? No es fácil. Para las técnicas, para las especies que no es fácil, esto creo que no lo he contado nunca. Para las especies que son difíciles de acodar, hay una técnica que se llama etiolación. Veréis. No me quiero enrollar mucho con estos detalles porque quiero terminar algo. Nosotros vamos a trabajar un árbol, a hacer un acodo en un árbol de difícil enraizamiento como es un junípero, o más difícil todavía, ¿no? Por ejemplo, un celtic, que cuesta el trabajo que enraice. Nosotros tenemos el tronco del árbol, hacemos, ya sabéis, tenemos que hacer, retirar la corteza, un anillo de corteza, que sea igual de ancho que el calibre del tronco. Y antes de hacer esto, lo que tenemos que hacer durante unos meses, la zona donde vayamos a acodar, tenemos que coger cinta aislante negra, por ejemplo, o precinto, y darle unas cuantas vueltas tapando esta zona del tronco. Esto se llama... Esta es una técnica poco conocida. Se llama etiolación. Sí, lo escrito bien. Etiolación. Esto lo que hace es matar los cloroplastos del tronco, haciendo creer al árbol que esta zona de aquí está bajo tierra porque no recibe los rayos del sol. Entonces mata los cloroplastos, haciendo al árbol, en vez de desarrollar células de rama, desarrolla células de raíces. Y a la hora de hacer el acodo facilitamos que enraíces. O sea, esa es una técnica, ya os digo, poco conocida, pero funciona muy bien. Aparte podemos ayudarnos de algún... agente enraizante, algún bálsamo no, alguna hormona enraizante. Hay una muy buena que se llama, que parece broma el nombre, yo es la que utilizo, es un gel azul que se llama Clonex. Es la hormona enraizante más potente que yo he utilizado. Una pregunta. Pregunta que ¿cuánto verde se le puede quitar en un primer trabajo? A los juníperos, me preguntáis cuánto verde se puede quitar en un trabajo. Los juníperos, acabo de decir que se alimentan en un 80% por la parte aérea, por el follaje, por la zona verde. Entonces es importante no quitarle mucho verde. Cuando en otros árboles, como en los ficus, que los podemos defoliar para trabajarlo, en los arces, casi todos los caducifolios, la mayoría de los perennes,
podemos, pues eso, prácticamente dejarlo desnudo. En el caso de los juníperos no es buena idea porque es como si le hiciéramos una poda muy fuerte de raíces. Así que los juníperos muchas veces, cuando tenemos ramas que no vamos a utilizar, como me pasó a mí cuando hice la demostración en Puerto Rico, un saludo a Puerto Rico, una rama que no iba a utilizar muy grande, no la pude cortar y la tuve que dejar allí, aunque estaba fuera de diseño, para la foto lo tapamos con una bolsa de plástico blanca, porque quitarle esa rama hubiera dejado el árbol con menos del 50% del follaje y hubiera puesto en peligro la salud del árbol. Entonces, en el caso de los juníperos, es importante dejar mucho verde. Pregunta que cuando tiene una rama alambrada y le quita el alambre porque está hincándose, si tenemos que alambrar otra vez para que no vuelva a la posición otra vez. Buena pregunta, muy buena pregunta. Me habéis preguntado que si quitamos un alambre, porque si estoy grabando en la rama y la rama se vuelve al mismo sitio, si tenemos que volver a alambrar o no. Hay un truco muy tonto y muy fácil para hacer eso. Es importante, en el caso de los ficus, debemos dejar que el alambre se clave y se marque, porque como las corcetas son muy lisas y parecen muy jóvenes siempre, nosotros cortamos, o sea, dejamos que la banda se clave, que haga una marca. Dejamos que la banda se clave y haga una marca en diagonal y luego volvemos a alambrar, que es lo que hay que hacer en estos casos, de forma contraria, y en el caso de los ficus volvemos a dejar que se clave para que forme unas X que hacen una corteza rugosa en la madera. Esto le da una característica muy de que esto es una técnica taiwanesa. En Taiwán son los reyes de los ficus. En el caso del resto de los árboles, lo mismo. Cuando en el caso de este junípero, por ejemplo, ¿no?, que se nos clava el alambre y nos manda la manipulación y tenemos que volver a alambrarlo porque la rama se vuelve al sitio, lo que hacemos es alambrarla en sentido contrario para que vaya cicatrizando la herida que hemos dejado antes. Si queremos quitar marcas de alambre que se han clavado en la rama, lo ideal es dejar, cuando hemos alambrado en sentido contrario, es dejar brotes largos para el cierre de las heridas. Vamos a hacer un vídeo de la Escuela de Bonsai Online, que ya lo he anunciado, también para más adelante, que son técnicas de cicatrización, que esa es una de las técnicas que ya veremos más detalladamente y de una forma mucho más en profundidad. Sí. Preguntan que cómo se puede hacer para que el junípero tenga raíces expuestas, si se puede y si es malo. El tema de las raíces expuestas. Me preguntáis si en el junípero se pueden hacer raíces expuestas. No sé muy bien si os referís al estilo Niagara de raíces vistas, pero en el caso de los juníperos no es un diseño que le vaya bien. De todas formas, como he dicho siempre, el árbol es de cada uno y cada uno puede darle su diseño que más le gusta. A mí me han criticado alguna vez por tener ficus trabajados con diseño de coníferas, pero son mis ficus y a mí me gustan con diseño de coníferas. Y ahí se acaba el problema. Lo que pasa es que siendo escuela de bonsai y habiendo estudiado la escuela tradicional japonesa, si os digo que allí se respetan mucho el tema de los diseños y un junípero Niagara no tendría ningún tipo de mercado ni atractivo, ni se vendería ni se tendría porque no es un estilo que le vaya bien. Hay una cosa que no he explicado nunca en los vídeos y que la explicaré algún día porque aparte no había caído en la cuenta de los árboles masculinos y de los árboles femeninos. Hay árboles que son exclusivamente masculinos como el pino negro, que en sus diseños tienen que simular un luchador de sumo en posición de ataque, y hay otros árboles que son exclusivamente femeninos, como por ejemplo el pino rojo, y su diseño tienen que simular a una geisha bailando. Esos son analogías japonesas y eso se respeta mucho en Japón. Entonces el junípero admite los dos diseños, el diseño masculino y el diseño femenino, pero el diseño que mejor le queda a los juníperos, sin duda, no porque yo lo diga, sino porque yo hablo de lo que he aprendido en Japón, son los diseños masculinos. Entonces son árboles muy compactos, árboles muy potentes, y son los árboles que están en Japón, son los árboles que gustan. En este caso tenemos un diseño femenino,
que es el estilo literati, es un árbol sinuoso, alto y delgado, que bueno, que puede simular una bolsa peinando, y se me ha salido el alambre por ahí. Ay, sí. Seguimos. ¿Cómo proteger los juníperos en invierno y si son resistentes al frío? No hay que proteger los juníperos en invierno. Me preguntáis si son resistentes al frío. Muchísimo. A los juníperos les nieva, les caen heladas encima, soportan pesos de carga de nieve y no les pasa absolutamente nada. En zonas muy frías, en zonas súper frías, lo único que va a pasar es que la hoja del junípero se va a poner marrón en invierno, pero es perfectamente normal. En Japón, los juníperos en invierno están totalmente marrones. Da la impresión de que están muertos, pero es así. ¿Y yo por qué he empezado a trabajar con la segunda rama de la primera? No lo sé. Se me ha ido la pinza, tenía que empezar por aquí. Yo normalmente trabajo siempre de abajo hacia arriba. Defino la primera rama, luego segunda, tercera, y voy ascendiendo. Y aquí, como estoy charlando, pues he hecho la segunda rama, pero bueno, ya la tengo hecha. Tampoco está mal. Por lo pronto no hay... Si alguien de allí quiere preguntar... ¿En Twitter me estás haciendo preguntas? Pues ya cierran más de la primera rama. Nos queda una horita de demostración y en una hora tengo que alambrar el árbol entero y dejarlo fino. Este es un árbol que puede quedar muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora que no estoy contestando preguntas y no estoy trabajando con la pizarra, voy a mejorarme un poquito, a ver si adelanto. ¿Ha salido? Las cosas del directo. Ahí. Un segundo, estoy poniendo el alambre en el dispensador. Ahí. Seguimos. Sigo alambrando, recordad siempre, y si no nos recordáis, mirando en los vídeos las conexiones de las ramas para no alambrar ramas sueltas. Los anclajes de nube. Tengo que decir, que no lo he dicho, que esta emisión en directo ha sido posible gracias a la gente de Mangafé. Muchísimas gracias, Mangafé 2013. Ya estuvimos aquí en el 2012 y esperamos estar en el 2030 también. Así que gracias, Beatriz Lora, gracias Javier, gracias Inés, gracias Manuel, gracias Álvaro Arribas, no sé por dónde anda, que me ha puesto a funcionar el directo. Álvaro, el de los uniteracos, que va a poder funcionar directo. Bien, 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 bien. Mucha colaboración, mucha gente. Gracias a los técnicos de sonido por el micrófono. Gracias a Paco, el de Paco, por el micro de la demostración. Gracias a todo el mundo. A los que habéis venido, a todos, muchas gracias. Ha venido gente de Huelva, gente de Málaga, gente de Sanlúcar, gente de Madrid. A verme la cara a mí. Eso tiene mérito. Después soy yo el que está loco. ¿A partir de qué edad debemos trasplantar un junípero del volador a la maceta definitiva? Me estoy preguntando a partir de qué edad hay que pasar un junípero del volador a la maceta definitiva. No es una cuestión de edad. Es una cuestión de que hayamos ya alcanzado el grosor que queríamos o
el diseño como lo queríamos. En el momento que tú veas tu bonsai ya para una exposición, gracias, gracias. A mi mujer por tener la cara. En directo. Es una cuestión de que veáis el árbol que ya habéis conseguido. Vamos a ver, cuando nosotros plantamos un árbol en un colador es una técnica de engorde. Lo que queremos, aparte de engordar el árbol, es hacer una ramificación y bueno, y conseguir un resultado. Cuando hemos conseguido ese resultado es el momento, evidentemente, de pasarlo a la maceta definitiva o a una maceta de cultivo un poco más honda para seguir desarrollando el árbol a menos velocidad que en el colador. Hay que tener mucho cuidado con los coladores porque el sustrato se seca súper rápido. No rápido, súper rápido. Hay que estar muy encima del ritmo. Yo no hago cultivo en coladores porque donde yo tengo los bonsai solo puedo ir una vez al día y no me la puedo jugar de esa manera. Yo por eso no puedo cultivar en coladores, que me encantaría, porque ya sabéis que en Taichung yo era el responsable de la zona de los coladores, de la producción que venía de Yakata, mi maestro de las Kuchinashi, que son las gardenias germinoides. El cultivo en coladores, ya lo he dicho, en escurridores, multiplica la velocidad de crecimiento por 5. Más preguntas. Comentan, han escuchado que se usa suplemento de hierro en los juníperos, ¿que para qué sirve? Los juníperos, como todas las coníferas, necesitan mucho hierro en su dieta, ¿no? En su alimentación. Entonces, claro, me preguntáis que habéis escuchado que se utilizan suplementos de hierro. Vamos a ver, y aquí es cuando ya me enfado yo y me pongo serio, y me sale el portero de discoteca que hay en mí. Los árboles, si los tenéis con un buen sustrato, si utilizáis acalambo, lo mezcláis con kiryu, el kiryu tiene muchísimo hierro. Entonces no necesitáis ningún tipo de suplemento, solo el abono en las épocas de mayor crecimiento de la planta para suplir posibles carencias, no que las haya tampoco. Siempre hay que utilizar abono orgánico sólido de liberación lenta, porque de esa manera nunca existe la posibilidad de sobredosificar o de perjudicar el árbol por sobredosis de abono de cualquier químico, ya que el abono sólido de liberación lenta se va a ir descomponiendo y el árbol va a recoger lo que necesita, lo que no se nos va a ir por el agujero de drenaje. Entonces, lo peor que nos puede pasar con el abono líquido de liberación, con el abono sólido, perdón, de liberación lenta, es que se nos vaya por los agujeros de drenaje y tiremos el dinero. Eso es lo más grave que nos puede pasar. Nunca podemos perjudicar la salud del árbol. No hay que abonar nunca, me habéis preguntado por el hierro, pero ya aprovecho, no hay que abonar nunca los árboles cuando están en flor. La flor se mancha, se pone horrorosa con el abono. Y en el caso de las azaleas, de las satsuki, que se llaman en Japón, hay que abonar siempre después de la floración, nunca antes. Siguiente pregunta. Ya me había salido el taller. Preguntan si se puede hacer un bonsai de junípero al aspecto de vejez sin tener que hacer shalis o jeans. Eso es complicado, ¿eh? Me preguntáis si se puede dar aspecto de vejez a un junípero sin hacer jeans ni shalis. Podéis ponerle un bastón. Podéis ponerle una peluca blanca. No lo sé, no, en serio, yo lo único que para darle sensación de vejez a un junípero sin hacerle medras muertas, porque a lo mejor tampoco soy muy amigo de las medras muertas igual que yo, y me alegro, es el tema de hacerle el ápice un poco más chato, hacerle el ápice un poquito más chato para que dé la impresión de un árbol viejo, de un árbol con mucho recorrido en su camino, porque si forma el árbol puntiagudo, da la impresión de un árbol joven. La forma, los juníperos son árboles que ya he dicho antes, que crecen en lechos rocosos y que viven muy castigados por la naturaleza. Por eso tienen ramas muertas, por eso tienen ramas desgajadas y tienen todos esos problemas, ¿no?, que tienen los juníperos en realidad. Si vemos juníperos de acantilados y si vemos juníperos realmente castigados, nos damos cuenta de que realmente tienen muchísima madera muerta y no se la hacemos nosotros, es de forma natural. Solo tenéis que ver
los que eso creo que lo hemos visto todo, y si no, ponerlo en Google ahora mismo, las sabinas de la Isla del Hierro. Tienen muchísima madera muerta y poco vida. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Árboles Excepcionales del Mundo, la segunda parte. La primera no la conozco. Y salen unos pinos que le llaman Matusalén por su vejez. Y se cuenta la historia de uno que tenía 6.500 años. Son árboles que si los veis parece que están muertos enteros, solo tienen un poquito verde. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de imitar de la naturaleza. El bonsái siempre es imitar un poco la naturaleza. Por eso hacemos los yin y los shari en los juníperos, para darle esa sensación. En el caso de los ficus, de mis queridos ficus, por supuesto, un saludo a todos los ficus del mundo. Sabéis que los ficus no se trabajan en madera muerta porque tienen una madera muy blanda, muy fibrosa, que se acaba pudriendo. Entonces, en el caso de los ficus, para darle aspecto de los helpers, si eso te sirve de guía, a ti que has preguntado lo del micro, lo que hacemos es hacerle unos troncos muy majestuosos, unos nevaris muy grandes. Y ahora voy a decir otra que se me acaba de ocurrir ahora mismo. Dicen que el nevari de un árbol es como las venas en la mano de un viejo pescador, que denota la vejez y lo que ha sufrido y lo castigado que ha estado en su vida. Entonces los nevaris son muy importantes en los árboles. Lo que pasa es que los juníperos no son árboles de grandes nevaris, pero el nevari es una manera de darle vejez a un árbol y de darle carácter a un árbol. Recordad esto, que a mí me parece muy bonito, como las venas de la mano en un viejo pescador. Así tiene que ser un buen nevari. En el caso de los juníperos no se busca nunca un buen nevari, incluso es el único árbol que permite una conicidad invertida. Pero el tema de las maderas muertas y tal. Siguiente pregunta. ¿Cómo hacer germinar una semilla de junípero? No tengo ni idea de cómo hacer germinar una semilla de junípero. Gracias y hasta el próximo directo. No tengo ni idea, de verdad. Yo no soy de semillas. Yo me habéis preguntado muchas veces, oye David, las semillas de un arce palmatum, que tengo que estratificarla y tal. Ni idea. Yo lo he hecho, ni es algo que me hayan enseñado en Japón, porque claro, donde yo he ido es un vivero, es una escuela de bonsai, la única, entonces, bueno, la única escuela de bonsai internacional de Japón, del mundo, pero es una tienda, es un vivero donde se vende. Entonces la producción de semillas no merece la pena, porque lo que se busca es producir rápido y vender bien. Entonces, claro, por eso sí conozco bien la técnica de los escurridores, y conozco bien la técnica de la foto, y conozco bien otras técnicas, pero las semillas, de verdad, yo os ayudo siempre en lo que puedo, pero si soy sincero y si soy honesto, para responderos tendría que buscarlo en Google. Entonces no os voy a decir nada que no podáis saber vosotros por vuestros propios medios. Yo, como estudiante de una escuela de bonsai en Japón, no he aprendido nada sobre las semillas, y yo, como aficionado al bonsai desde hace muchos años, no he aprendido nada sobre las semillas, porque nunca he cultivado semillas. Ya tenemos hecha la primera rama. Ya veis la forma de nube que queda. Se cruzan ramas por delante para darle un poco de volumen. No hagáis nunca las ramas planas así, con los mochitos al final. Siempre hay que poner algo encima para que haga la forma de nube. Es importante que quede así. Más preguntas. ¿Cómo hacer para que crezca un musgo en un junípero? Me preguntáis cómo hacer para que crezca un musgo en un junípero. Hace muy poquito, en estos días, estaba preparando los árboles para mandar fe, estaba hablando precisamente de los pros y los contras de tener el musgo. El musgo sale porque se muere en exceso, ¿otra vez? Un segundo. Oh, eso lo ponemos luego. A ver, que se me está complicando el alambre de un milímetro. Esto no me pasa nunca ni en los vídeos, y me tiene que pasar aquí. Y le hago la nina. Uy, la nina. Ahí. La nina es importante. Ahí. El tema del musgo en los juníperos. El musgo normalmente aparece, suele ser una mala señal. El musgo suele aparecer porque o estamos regando en exceso,
el sustrato que le aporte. También puede aparecer porque tengamos muchísima humedad ambiental en un tiempo fresco, porque en Puerto Rico, que tienen una humedad ambiental brutal, porque a mí incluso me costaba respirar, como llegué ahí, también soy un poco asmático, y es fácil. No pueden tener musgo porque hace muchísimo calor y el calor mata el musgo, lo quema. Entonces el musgo sale en climas húmedos y en climas frescos. ¿Cómo hacer que aparezca? Bueno, lo puedes plantar, puedes poner el musgo en un sitio que salga y plantarlo en tu bonsai. Es la forma más fácil. Otra pregunta. ¿Qué tipo de maceta sería la ideal para el número que estás trabajando? Explicad un momentito, no sé si has llegado tarde. La maceta ideal para este monipro, todos los literati van siempre en macetas redondas, muy bajitas y muy ajustadas al navario. Son macetas que parecen muy pequeñas. Entonces, la maceta para este árbol en el futuro sería una maceta sin esmaltar, sería una maceta marrón sin esmaltar, redonda, muy bajita y muy pequeñita, muy ajustada al nevario. Sería una maceta muy pequeñita, muy pequeñita. Siempre tenemos que procurar que no dé la sensación de que el árbol se cae. Eso ya lo hemos hablado muchas veces, el tema del equilibrio, y es importante entonces siempre el tema de las sensaciones. Tú no puedes tener la sensación de un árbol desequilibrado, de un árbol que se cae, porque eso, la sensación de inestabilidad en el caso de los bonsai da una mala sensación. Tú tienes que ver un bonsai. El bonsai siempre, a los que nos gusta el bonsai nos transmite, ¿no? Nosotros vemos un bonsai y acompaña casi siempre un sentimiento que a ti te gusta, te relaja, o te transporta, o cualquier historia, ¿no? Independientemente de lo que hayas fumado. Entonces, en el caso de los bonsai, es importante que no tengas sensación de inestabilidad ni de que el árbol se va a caer, porque eso siempre que lo ves te chirría un poco, te choca, no te da una buena sensación. Que ya digo que en bonsai siempre es importante que transmita buena sensación. Otra pregunta. Comentan que han visto algunos trabajos de los niños que los shans los queman con un soplete. El tema de los sopletes, ya lo expliqué también al principio, supongo que ha llegado tarde. Esta rama de aquí está muy larga, esta de aquí la vamos a cortar. El tema del soplete es para quemar las fibras que quedan así un poco sueltas, para conseguir una deshidratación instantánea en un bonsai. Entonces, de esa forma, aparte consigues una coloración, ya puedes pintarlo inmediatamente con el cubo de gin, porque si no, tendrías que esperar a que la rama se secara. La técnica con el soplete lo que haces tú es secar inmediatamente el árbol en ese momento. Yo he visto incluso una demostración hace más de 20 años fácilmente, de un hombre que con la técnica del soplete conseguía doblar un gin y dejarlo cuando quería. El hombre explicó que esa es la técnica que se utilizaba en su tierra para doblar las cañas de pescar antiguas, las de madera. Y entonces era una forma increíble, con un soplete y con un trapo húmedo, de mover un gin y ponerlo como quieres. Vamos, el soplete en bonsai, aunque parezca contraproducente porque el fuego y los árboles nunca se han llevado bien, es una técnica, el soplete es una herramienta imprescindible para alguien que trabaje con junípero, con árboles con madera muerta, con coníferas y madera muerta. ¿Se puede poner una semilla dentro de una roca y desarrollarlo dentro de la roca durante toda su vida? Me preguntáis si se puede plantar una semilla dentro de una roca para desarrollarlo dentro de la roca. La roca en este caso, y vamos a pensar que estamos hablando de un junípero, y hacerme por favor preguntas solo sobre estos juníperos. Lo de la roca, en este caso tendría el papel de una maceta. Ningún árbol puede vivir toda la vida en una maceta, tendríamos que ir trasplantando, sobre todo en el caso de una semilla, que para que la semilla, como expliqué hace muy poquito en el vídeo, un vídeo muy cortito que hay de cómo hacer un bonsai, que se jugó en 8 minutos, la semilla hay que cortarle las raíces pivotantes. Entonces, partiendo de ahí, no debería estar una semilla ni siquiera más de un año en una roca. Siguiente pregunta.
afectaban sobre el calor, cómo le afecta el calor a los juníperos. Pues preguntáis sobre cómo le afecta el calor a los juníperos. Yo vivo en Cádiz, tengo los árboles en Chiclana, y ahí tenemos en verano hasta 45 grados a pleno sol, un sol que está a pie de playa, entonces los lúmenes son el máximo, las insolaciones son las más fuertes que hay, y mis juníperos están perfectos, ni se queman, ni se resienten, así que creo que puedo decir con toda seguridad que no vais a encontrar un clima que vamos a hablar de clima habitable, que un junípero pueda verse perjudicado por la calor o por el calor. Pregunta si se pueden trasplantar los juníperos de raíz desnuda. Me preguntáis si se pueden trasplantar los juníperos a raíz desnuda. Poder, se puede, pero os la jugáis. En el junípero, como en todas las coníferas, hay que dejar mucho de la tierra vieja. En el caso de los juníperos, lo que hago es un segundo. Ahora me olvidé la pregunta otra vez. Yo en el caso de los juníperos, lo que hago es que los saco de la tierra. También es verdad que los juníperos que vienen ya trabajados de Japón, vienen ya bien trabajados, vienen ya plantados en sus tratos buenos, entonces solo tenemos que despinar un poco el cepillón con las puntas y peinar un poco hacia afuera para que los capilares nuevos se desarrollen y vayan entrando en la tierra nueva que nosotros le añadimos. No es buena idea, nunca ha sido buena idea trasplantar un junípero a raíz de duda. Siguiente pregunta. El tronco del junípero, me preguntáis cómo engrosar un tronco del junípero, como cualquier tronco, pero son muy lentos. Hay las técnicas de engorde, ya lo hemos visto, hay un vídeo de la escuela de bonsai de técnicas de engorde que habla de dejar brotes largos, de dejar ramas largas, ramas de sacrificio, y por supuesto la técnica de los coladores. Yo he visto la técnica de los coladores en un Japón y es una locura como se instalan los árboles. La forma de engordar el árbol es no pinzar, no andar pinzando, sino dejar que se exprese libremente, que engorde y para adelante. Para conseguir la ramificación fina en cube, ¿cuándo es mejor la época para cortar los brotes? ¿Cuándo es mejor la época para? Para cortar los brotes. Me preguntáis, para conseguir la ramificación fina de nube, ¿cuándo es mejor época para cortar los brotes? Los brotes hay que cortarlos siempre que alcancen una longitud. Entonces no es cuestión de época, sino de desarrollo. En el momento que veáis que es necesario cortar, pues se corta y punto. No es más en serio con eso. No es cuestión de época. Lo mismo que el pinzado. Me duele la pena. El pinzado lo podemos hacer durante todo el año siempre que el árbol lo necesite, siempre que el árbol lo pida. Excepto en el caso de los pinos, el famoso Matsumi, que también es una cuestión de desarrollo y no de tiempo. Pues esa es la mejor respuesta que te puedo dar. Más preguntas. ¿Cuál es la forma más fácil de reproducir un junípero? Es que no. ¿Cuál es la forma más fácil de reproducir un junípero? Supongo que me refería a la multiplicación. Los juníperos funcionan perfectamente, maravillosamente por esquejes. Los esquejes que yo he leído tirando al público con mucho cariño, esos esquejes los plantan ahora en un recipiente con buen sustrato. Normalmente los esquejes se hacen solo en acalama. Los cultivos se hacen en acalama y quirio, pero los esquejes se hacen solo en acalama. Ahora, la gente que tiene los esquejes de juníperos va a su casa, los planta en acalama solo. Y si lo puede meter en un espacio húmedo como un invernadero, o hacerle un invernadero de trato con una botella de plástico o algo, 100%, no hay problema. En los esquejes es la forma más fácil. Esta rama aquí se nos sale del diseño y no me interesa, así que fuera. Ya tenemos hechas las dos primeras ramas del árbol y me queda media hora, así que ya voy mal de tiempo. Yo cuando hago demostraciones normalmente utilizo 6 y 8 horas, es lo mismo. ¿Veis? Ya está hecha la primera y la segunda rama. La primera siempre es más pesada que la segunda. La segunda es una rama mucho más liviana.
esta rama que sale aquí la vamos a alambrar hacia el frente, no como la rama que te pincha en el ojo, sino que la vamos a traer hacia aquí y luego doblándola hacia este lado vamos a cubrir un plano frontal sin que la salida de la rama sea directamente hacia adelante. Más preguntas. ¿Cuál es la técnica que utilizas para hacer la rama con forma de nube? La técnica que utilizo para hacer la rama con forma de nube, que es lo que me estoy preguntando ahora, la acabo de explicar hace un momentito. El vídeo en YouTube tiene unos 30 segundos de retardo. Entonces, seguramente no lo hayáis visto todavía, pero está explicado. Y si no lo habéis visto, el vídeo se queda grabado. Es una cuestión de cruzar ramas e ir poniendo las ramas por encima para que no queden los mochos al final de... al final en las puntas del bisel, de la rama. Más preguntas. ¿Cómo darle forma al tronco como la de junípero? Estos troncos, me estoy preguntando cómo darle forma al tronco como la de estos juníperos. Este junípero ha sido formado en Japón, como he explicado al principio, y esto era un plantón joven, no me lo han contado, pero yo os lo digo. Esto era un plantón joven, seguramente cultivado en el exterior y si no, en colaboración en estas macetas de entrenamiento, que se alambró siendo un brote, un plantón tierno joven, y se le dio esta forma. Así es como se hacen los árboles en Japón. Por eso digo que son árboles. Me preguntasteis una vez hace poco que qué se diferencia un árbol comercial, o a qué me refiero cuando hablo de árboles comerciales. Los árboles comerciales son árboles que se producen en serie en China y por eso se abaratan mucho en costo. Por eso son los que nos encontramos en los centros comerciales, las tiendas pequeñitas de plantas y tal. Son árboles muy baratos porque se producen por millones. Y son todos muy similares con un diseño prácticamente idéntico, ¿no? Entonces, estos son árboles que se hacen de manera única, se hacen uno por uno, de manera independiente, con buenos sustratos, con buenos abonos y cada uno con su diseño y con su propia personalidad. Entonces, este árbol, de manera individual, se alambró y se le eligieron las ramas en el exterior de la curva para que hoy un tío de Cádiz hiciera una demostración en directo en un festival manga. A ver, si el japonés que hizo el árbol supiera cómo iba a acabar esto, seguramente no lo hubiera hecho. Siguiente pregunta. No hay más preguntas. Señoría. Pregunta que... ¿Cuánto tiempo se tiene que esperar para trasplantar un Yamadori después de recolectar? No tengo ni idea de Yamadori. No me preguntéis por Yamadori porque ni lo he hecho, ni lo voy a hacer, ni nada. Yo vengo de una escuela de Japón donde se produce de acodo, de esqueje y de planta de vivero. Se respeta la naturaleza. Nosotros no, el tema del llamador no es algo que yo haya tocado ni que yo haga ni vaya a hacer. Lo siento. Siguiente pregunta. Me preguntan en el público si el alambrado en la ramificación secundaria es mejor de interior, hacerlo de interior a exterior o de exterior a interior. Yo empiezo siempre, pero no sé si es una costumbre mía o si hay que hacerlo así. La verdad que no me lo he planteado nunca, pero yo empiezo siempre de más adentro a más afuera, porque si empiezo por fuera, luego cuando vaya manipulando la parte de dentro voy moviendo todo lo de fuera. Entonces siempre yo lo hago de interior a exterior de la misma forma que voy trabajando de abajo hacia arriba. Preguntan si se puede formar un junípero con estilo de doble tronco. Me preguntáis si se puede hacer un junípero con estilo de doble tronco. Hay muy buenos juníperos con estilo de doble tronco. Los estilos... El junípero es un árbol que se puede hacer prácticamente en todos los estilos. Hay juníperos en cascadas preciosos, hay juníperos en doble tronco, hay juníperos en yogi, esto es un literati, el junípero admite prácticamente todos los diseños. Así que ya es un poco cuestión de lo que el árbol ve y de lo que os gusta a vosotros. Me preguntáis dónde se pueden consumir. Me preguntáis dónde se pueden conseguir árboles japoneses. En Japón. Siguiente, pero no. Perdón. Depende. Los árboles japoneses, como digo, nunca son baratos. Entonces,
En España tenemos la suerte de tener muchos y muy buenos importadores de árboles de jabón. Yo no soy importador, ni lo voy a hacer. Entonces, la forma de conseguir árboles japoneses es acudiendo a algún importador. El problema que se plantea, por ejemplo, si me lo estáis preguntando desde Latinoamérica, es que allí no tenéis importadores de momento. Ya los habrá. Entonces, tendríais que comprar los árboles de manera individual. De manera individual. El problema de comprar los árboles de manera individual es que la aduana, depende de qué especie, porque el libro está prohibido importarlo ya, os va a exigir un certificado fitosanitario. El certificado fitosanitario cuesta alrededor, por cada árbol, de 120 euros. Entonces, un arbolito como este, que cueste 100 euros, 150, le tenéis que sumar 120 euros más, le tenéis que sumar el porte desde Japón, y en el caso de España le tenéis que sumar que la aduana le ponga luego el impuesto que le dé la gana, porque aunque ponga tú la factura, el precio que ponga, ellos le calculan el precio a ojo. Entonces ahí hay un problema. Si los árboles japoneses son tan caros, mira, os voy a contar una cosa, esto es un secreto, esto no se lo digáis a nadie. Os voy a contar una cosa, mirad, cuando yo fui a Japón, yo fui con la idea de aprender todo lo que pudiera también y de aprender cómo llevar y gestionar una empresa de bonsai. Yo quería montar un vivero, yo quería montar un negocio y yo quería importar árboles de Japón. Entonces yo allí, aparte de aprender bonsai, estuve investigando mucho, estuve preguntando, estuve hablando con mi maestro, estuve hablando con importadores, con los exportadores, y me di cuenta, y esto es una lanza a favor de todos los importadores, que le echan mucha carne y mucho riesgo. Y me di cuenta que, primero, importar. La gente se queja mucho de los árboles, de los precios de los árboles. Un árbol en Japón te cuesta un 2.5 menos que ponerlo en España. Esto quiere decir que poner un árbol en japonés en España es un árbol de 100 euros, puesto en España se te ponen 250 euros, entre naviera, entre seguro, luego los seguros que te hacen son por si algún dragón llega y le echa fuego, porque no cubren los problemas típicos de que se caiga una caja, de que se rompa, de que haya una marea en el barco, porque viene en el barco. Entonces, los seguros son carísimos y no te cubren nada. Luego, la aduana, te meten a unos inspectores en los contenedores que miran los árboles, te dicen, este se puede, este no se puede, este lo tienes que pasar a cuarentena, tiene un montón de problemas. Aparte, luego tú el árbol, si este árbol te cuesta 10 euros en Japón, que te costaría mucho más, ¿no? 100 euros, pon que este árbol te cueste 100 euros en Japón. Aquí ponesme en España un certificado fitosanitario que se hace uno general para todos los árboles. Entre las navieras, los seguros, los impuestos y toda la historia, pensando y rezando porque no se caigan las cajas durante un oleaje, que lleguen todos bien, que aduana no te quite ninguno porque se ha encendido la bombilla de aduana y esas cosas. El árbol que te ha costado 100 euros en Japón, en España ya se te ha puesto en 250. Luego, a esos 250, métele un beneficio para ti, porque has invertido, claro, un contenedor son muchos miles de euros. Entonces luego meterle el beneficio para ti. Así que al final poner árboles japoneses en España es un riesgo, es una inversión. Los árboles cada vez se ponen más caros. Muchas veces escucha, oye, hay que ver esta gente, cómo se han subido ya los precios que han puesto. No los precios que han puesto ellos. Es que Japón no. Es que Bruselas, con los fitosanitarios, con las restricciones, cada vez lo está poniendo más difícil para los importadores. Yo cuando fui a Japón decidí que yo no iba a importar bonsai de Japón, sino que intentaría producir los míos propios. Y aunque no lo he contado mucho en YouTube, en el canal, yo llevo ya unos añitos produciendo mis propios bonsai, aunque todavía no están para enseñarlo ni mucho menos para venderlo. Pero yo estoy haciendo mi propia producción para poder vender árboles japoneses trabajados como en Japón, que no en Japón, y sin arriesgarme y pudiendo bajar un poco los precios. Toma respuesta a una pregunta de cómo conseguir un árbol en Japón. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las enfermedades que afectan a los íberos?
las enfermedades que afectan a los coníferos, como a todas las coníferas, las más comunes son la araña roja, que es un ácaro, y además, en el caso de la araña roja, el, como digo, es un ácaro. No compréis insecticidas, necesitáis un acaricida. El problema de la araña roja es que pone los huevos en la tierra. Entonces muchas veces acabamos con la araña roja que hay en el follaje y los huevos vuelven a salir y nos la vuelven a liar. Entonces hay que hacer el tratamiento durante un tiempo para que cuando vuelvan a salir los huevos de la tierra vuelva a desaparecer la plaga. Esa es una de las más comunes de las coníferas, la araña roja, que se nota la sintomatología, es que las artículas de nuestros coníferos se ponen de un color grisoso, se ponen de un color grisáceo, el árbol pierde vigor, se nota mucho la salud también. Esa es una de las más comunes. Otra común es la clorosis férrica, es un problema de falta de hierro. Eso se soluciona, por eso, si la mezcla de sustrato en el resto de los árboles es de un 70% de calama y un 30% de kiriu, en las coníferas se utiliza, en los pinos se utilizan 50% y 50%, porque necesitan mucho más hierro que el resto de las plantas. Así que la clorosis férrica es una enfermedad común en las coníferas, y la araña roja es una enfermedad común en las coníferas. También otra muy común es la cochinilla algodonosa. Esa la podemos quitar de forma manual, si no es a muy gran escala y si tenemos mucho tiempo libre. Siguiente pregunta. Preguntan que el corte del principio, que qué misión tiene, que si no queda demasiado recto y antinatural. ¿Cuál corte del principio? Me preguntáis que el corte del principio, si no queda muy antinatural, no sé a qué corte os referís, porque lo que hice al principio eran los jeans. Muy buena pregunta. ¿Por qué elegí este junípero para la demostración y no un ficus? Perdón, porque voy a ser sincero, me voy a confesar, porque quería lucirme. Porque en el caso de los ficus, un ficus para trabajarlo bien y cómodamente tendría que defoliarlo. Un trabajo en un ficus defoliado, quizás alguien que entienda de bonsai pueda valorar que hay un trabajo hecho en el ficus. Una persona que no entiende de bonsai va a ver que he dejado el árbol pelado, con cuatro ramas, con mucho alambre y, claro, el árbol va a estar peor después que antes. Trabajar un ficus con hojas y dar un resultado fino tampoco es una buena opción, porque no quedaría nunca un trabajo fino, porque las hojas nuevas, o sea, las hojas de las ramas que he cambiado quedarían unas hacia arriba, otras hacia abajo, y entonces sería un poco desastroso. Sabéis que yo tengo pasión con los ficus, pero en este caso era mejor un junípero para que la gente viera un árbol con las copas más acabadas y más finas. Siguiente pregunta. ¿Cuándo van a poder comprarte árboles? Ya tengo árboles. Ah, de la producción. Me preguntáis cuándo vais a poder comprarme árboles. Mirad una cosa antes de responder esta pregunta. Esta rama tiene toda la ramificación hacia abajo. Yo podría entretenerme ahora en alambrarla toda hacia arriba, pero lo que podemos hacer en este caso es coger por el alambre sin dañar la rama y sin dañar el micrófono, y en el mismo sentido que está girando el alambre, te voy a sacar las manos porque si no la voy a liar con el micrófono aquí. Damos un giro a la rama de 180 grados sobre sí misma, sobre su propio ángulo, y ya tenemos todas las copitas hacia arriba. Acabo de ahorrarme yo un montón de tiempo de trabajo y de estrés al árbol. ¿Veis? Ahora se queda todo arriba y las ramas de abajo están prácticamente planas. La pregunta, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuándo van a poder comprarte árboles? Ah, que cuándo vais a poder comprarme árboles. Supongo que referís a lo que he dicho de la producción que estoy haciendo de árboles japoneses. Normalmente los árboles, cuando se están produciendo, tardan una media de 5 a 8 años en estar listos para la venta. Así que yo llevo ya un par de años, supongo que en 2 o 3 añitos, ya empezaré a poner árboles de producción propia en la tienda. Juníperos hay muy pocos. Pinos
hay muy pocos. Tengo mucha acacia de Constantinopla, muchísimos ficus de distintas variedades. Quiero producir también ficus de hoja roja, pero de momento nada más que tengo uno, que es la planta madre, y no se ha desarrollado lo suficiente como para empezar a cortar. Pero bueno, yo como soy muy pesado y hablo mucho con vosotros, ya os iré informando del tema de la producción. De todas formas, para que tengáis mucha ganas de gastaros dinero en mí, de verdad me caéis muy bien. Dentro de unos días, como tengo un problema de espacio en el estudio, que lo estoy reformando, voy a vender arbolitos míos de los que tengo yo en proyectos para mí, para mis trabajos. Así que haré vídeos enseñando esos árboles para quien quiera comprarlos. Ya sabéis que yo nunca vendo caro. ¿Cuánto mide la luz? Siguiente pregunta. ¿Cuándo debería trasplantar por primera vez el junípero nacido de semillas? ¿En qué época del año? Los juníperos se deben trasplantar siempre, yo no suelo decir fechas, pero se deben trasplantar siempre la segunda quincena de febrero, porque el árbol todavía no ha empezado a desarrollarse y ya en esa época no le puede dar frío, un frío a las raíces que se vayan, que vaya a perjudicar la salud del árbol. Entonces es un buen momento para presentar a finales de febrero, a la segunda mitad de febrero, por eso, porque ni va a haber heladas, ni el árbol ha empezado a brotar todavía. Si las meten en un balde con agua durante 48 horas, como en la plaga de hormigas, si salen unos huevecillos. Me estáis preguntando si en el caso de que el junípero tenga un ataque de araña roja, si podéis meter la maceta en un balde durante 48 horas para que los huevos se ahoguen y se malogren. No lo sé, la verdad que no lo sé. Yo ya comenté en el vídeo de las plagas de enfermedad, que cuando tengáis un problema con un árbol, procuréis siempre acudir a un profesional. Yo en este caso, cuando tengo un problema así con mis árboles, lo que hago es ir a una tienda de los fitosanitarios que hay en Chiclana, que son peritos agrónomos, y ellos me resuelven este tipo de dudas. Preguntan si el junípero es lo que vulgarmente se llama tuya. La tuya, me preguntáis si el junípero es lo que vulgarmente se conoce como tuya. La tuya es una variedad de junípero. Este es un junípero chinensis variedad Itoigawa. Este junípero, esta variedad, se recolectaba antes mucho en los montes de Japón y por el expolio que se hizo se prohibió su recolección. Y está en Japón, está muy perseguido. Así que ya los juníperos chinensis Itoigawa que se hacen son siempre producidos desde esquime o desde acuerdo. Hay que anclar siempre, y si hay que quitarlo, se puede dejar el anclaje. Me preguntáis si el anclaje de los trasplantes hay que quitarlo o se dejan. Los anclajes, si están bien hechos y no estrangulan ni la raíz ni el tronco en la base, se pueden dejar siempre. Ya, el tema de los anclajes también hemos hablado en los cursos de la escuela y he explicado mucho. Yo, árboles que son muy asentados y que se van a quedar en mi casa, no suelo ni siquiera anclarlo. Señores, me quedan 10 minutos. Mirad, la Belia.
Venga, vamos a ir terminando ya, que ya toca. Yo lo siento. Porque a mí me gustaría haberlo dejado mucho más fino, pero hoy no voy a poder. Así que voy a ir terminando, por lo menos para que lo veáis listo ya. ¡Esto es bueno! Bien. Bien, venga, voy a terminarlo ya. Que no quiero que venga las 9 sin terminar el árbol y que os vayáis sin ver la pizza. Voy a hacer aquí un gin. Veis que ya está bastante terminado. Me falta lápiz, voy a hacer un gin aquí. Ya a la gente de internet que me estáis haciendo las preguntas, muchísimas gracias. El resto de las preguntas que queden, mandármela por correo electrónico o en el chat de atención al usuario. Ya voy a, con todo mi respeto, voy a dejar de contestar preguntas, voy a aligerarme de lápiz, que quedan 10 minutos y no me quiero ir y terminar el directo sin dejar grabado el vídeo. Aunque yo creo, ahora que no nos escucha nadie, que si nos quedamos aquí 10 minutillos tampoco pasa nada. A ver si tenemos suerte y acaban también la música. Me están preguntando en el público si a los esquejes que yo he tirado por ahí de junípero hay que echarle hormonas enraizantes. El junípero es muy fácil de enraizar, no hace falta que le echéis hormonas enraizantes. Si queréis echarle hormonas enraizantes como para aseguraros el éxito en el junípero, pues mejor que mejor, ayuda. Es mucho más importante en el caso del junípero ponerle mucha humedad ambiental con un plástico, o hay mucha gente que recorta una botella y se la pone boca abajo, algún truquito así de estos caseros. Eso es mucho más efectivo en el caso de los juníperos que utilizar hormonas enraizantes. Los juníperos que he ido dando, primero, que son de una variedad muy buena, perdón, muy buena, porque es una variedad muy compacta. Y enraiza muy fácil, y aparte en muy poco tiempo va a hacer unas masas de verde preciosas, súper bonitas. A ver ahora cómo bajo yo el lápiz de ahí. Voy a anclarlo al gin. Voy a poner un alambrito gordo. Me estáis preguntando en el público que si los esquejes de junípero hay que regarlos mucho. Hay que tener el sustrato siempre mojado. Los esquejes, esto no lo expliqué una vez. En Japón los esquejes no se regaban solo cuando les hacía falta. Los esquejes hay que regarlos todos los días, aunque la tierra esté mojada. Como no tienen raíces, hay que volver a echarle agua todos los días. Con un sustrato drenante, con acalama solo, mejor. Si ponéis el junípero en acalama solo, regáis todos los días y le mantenéis un grado de humedad muy alto o pulverizáis la copa, yo os garantizo que no se va a morir ninguno de los que ha salido y vais a tener un junípero de la primera demostración que se ha hecho en directo. Seréis famosos, lo venderéis, os haréis ricos. Veréis cómo voy a sacar ahora, una rama hacia aquí y ya el ápice. Y me quedan 6 minutos. No me estreso, esto es un reto. Oye, al final no me da el ataque de pánico en la demostración. Yo me iba a traer una bolsa de papel para... Mirad, veis, de esta forma, haciendo este giro, he conseguido sacar una rama aquí que no la había. Si hubiera hecho el lápiz muy alto, hubiera quedado muy feo. Y luego Paco, el dueño de ese árbol, que es amigo, iba a decir que me cogería de los pelos, pero ya sabéis por qué me peino así. No, cuando me salen mal los ámbitos.
Bueno, yo os doy mi palabra y esto parece una excusa. Es como cuando los cantantes cantan mal y dicen, no, que estoy resfriado. Pues esto es lo mismo. Yo os garantizo que si tuviera 2 horas más podríamos dejarlo mucho más fino. Mucho más fino, mucho más refinado, pero un trabajo rápido. 2 horas no es tiempo para hacer una demostración. Y por supuesto no le estoy echando la culpa a nadie. Venga, rápido. En japonés, Koyokata, que era un tío. Allí no. ¿Conocéis el chiste que decía el de abeja y mito rápido? ¿Cuántos son 2 por 3? Y decía 8, decía rápido. Mal. Y usted me ha dicho rápido, no bien. Pues en Japón igual, en Japón tienes que trabajar bien y tienes que trabajar rápido. Y mi maestro, esa es una de las primeras palabras que aprende en Japón, siempre lo decía, siempre cuando se ponía, estamos trasplantando, estamos escuchando música, estamos tranquilos, venía y decía, Hayaku, Hayaku. Y Hayaku significa rápido, rápido. Esa es una de las primeras palabras que aprende en Japón. La otra es Dame, que significa, eso está mal. Esa es la primera que aprende. Muchos cuando habéis venido hoy, me habéis conocido, siempre me preguntáis lo mismo, oye, ¿y en Japón qué tal? La experiencia de Japón, de verdad, yo se la recomiendo a todo el mundo. Es duro, allí no se va de vacaciones, allí se trabaja muchísimo y se trabaja muy duro. Allí se trabaja 10 horas diarias de lunes a domingo y sin parar. Y luego cuando termina, si hay algo que hacer, se hace, no se deja para el día siguiente. Los japoneses no es una leyenda urbana que son máquinas de trabajar. Son incansables. Mi maestro estaba muy fastidiado, el hombre, el pobre de la espalda, y algunas veces lo veíamos rabiando y le decíamos, oye, Kata, vete a tu casa y túmbate en el sofá, acuéstate. Y el hombre me decía, pero si yo no tengo nada que hacer en mi casa, ¿sabes? No, el concepto de voy a descansar no existe. Como no tenía nada que hacer, pues no se iba. Y le preguntamos cuánto tiempo hacía que no cogía vacaciones. No había cogido nunca vacaciones. Los japoneses son máquinas. Y yo soy escuela japonesa, pero andaluz. Al César lo que es del César. Ya queda poquito, ya vamos a terminar. Voy a beber. Ya queda poquito. Dos minutos de reloj, a mí me queda más. Me preguntáis en internet si voy a hacer otra vez un directo el año que viene en MangaFest. Vamos a ver, el MangaFest es un proyectazo magnífico que hace gente joven, gente emprendedora, con muchas ganas, con mucha ilusión, pero con muy pocos recursos. Hay que aplaudirles el mérito, desde luego. Entonces, claro, yo ni siquiera sé si se va a hacer MangaFest el año que viene. Espero, deseo y confío que sí. Si la gente de MangaFest repite el año que viene y si la gente de MangaFest quiere contar conmigo para hacer aquí la escuelita de bonsai, tened por seguro que si a vosotros os ha gustado la demostración en directo, que espero que sí, os aseguro
que esta experiencia se va a volver a repetir. Yo en mi canal, como yo soy partner con Machinima y tengo activados los directos en mi cuenta de YouTube, gracias a vosotros, porque sois muchos los que estáis suscritos, yo en mi canal tengo activados los directos, así que en otro momento tengo la posibilidad de hacer un directo en cualquier otro momento, desde mi casa, desde otro sitio. El problema es que en Chiclana, donde tengo los bonsai, las instalaciones, no tengo internet, vamos, ni siquiera tengo luz, así que es complicado. Y en mi casa, en Cádiz, un piso, y allí es difícil también. Yo me buscaré una forma. Mira, como habéis venido mucho de asociaciones, si queréis que hagamos una demostración en una asociación y que la emitamos en directo por YouTube desde vuestra asociación o lo que sea, solo tenemos que hablarlo, llegar a un acuerdo millonario, por supuesto, donde va a parar, ¿vale? Y lo estudiamos, lo planteamos y lo podemos hacer también. O sea que por lo que a mí respecta, a mí los directos no me cuestan dinero. Y si a vosotros os gusta, yo estoy encantado y lo hago. Estoy intentando, ya está prácticamente terminado, estoy intentando ver el resultado más fino posible antes de darle la vuelta para allá y que os desmayéis de la emoción y de lo que os entra por el cuerpo cuando veáis el pedazo de... No, en serio, estoy intentando... Estoy intentando terminarlo. Me queda una ramita para alambrar nada más, que es esta de aquí. Y a ver si lo puedo refinar un poquito antes que nos echen. Yo espero que tanto como los que habéis venido aquí a Mangafé, muchísimas gracias, os haya gustado, que a los que habéis estado al otro lado de la pantalla os haya gustado. Yo me voy súper contento y espero que vosotros y vosotras no os vayáis súper contentos, pero vamos, que lo hayáis disfrutado. Que os habéis cogido el coche y habéis venido hasta aquí a verme a mí, que os lo hayáis pasado bien, por lo menos. A ver si os animáis mucho, y ahora cuando yo me hago publicidad, porque es mi espacio, a ver si os animáis mucho y os venís a la escuelita de bonsai a Chiclana a hacer cursos allí, en mi estudio, con los bonsai, con el estanque, con los peces, con la Nina, aquí está la Nina, con la otra, con la de verdad, con Romeo, que también anda por allí, con Marito, que también anda por allí, somos familia numerosa en Chiclana. Os venís a la escuela y os lo pasáis de lujo allí. Nos lo pasamos todos de lujo allí. Ya son las 9:05, pero como siguen allí con el ruido, pues yo me estoy haciendo el loco. Como no lo hemos puesto hora de finalización al directo, es lo que a la programación se refiere. Pues seguimos aquí un poco hasta que nos echen. A ver. Este vídeo, esta demostración en directo, se va a quedar grabada en YouTube y se subirá automáticamente, así que en un rato supongo que ya estará el directo en YouTube, por si alguien no ha podido verlo o no ha podido verlo entero o ha llegado tarde o ha sido tan bueno que quiere volver a verlo. A mí me gustaría dejar esto más fino. Thank you.
Muchas veces cuando dejamos el lápiz medio bien y lo tocamos un poquito para arreglarlo, no ponemos peor. Creo que ahora cuando termine la pizza, si no nos echan, voy a retocar unas cuantas cosas que no me convencen. Aquí atrás se ha quedado una calva enorme. Que no debería. El ápice siempre es lo más complicado del árbol. Lo estoy poniendo cada vez peor. Ah, claro, digo, ya estamos doblados, ¿no? Vamos a poner un alambrito más para mover una ramita muy fina. Se me ha olvidado alambrar. Ahí con una ramita muy fina cubrimos un pequeño hueco que queda ahí, que parece que no, pero algo hace. Porque cuando hacemos un ápice es importante que aunque tengamos pocas ramitas, queden equidistantes unas de otras, no que quede un pegote en un sitio, un hueco grande y un pegote en otro. Entonces tengo que ir abriendo. Thank you.
Estaba yo nerviosillo por lo del directo. Hoy voy a dormir. Pero al final no me he puesto nervioso. O casi. Ya queda menos. Yo, más vale que no toque más rápido, se va. Voy a reaccionar ya un poquito, esto es lo que en Japón lo llamaban en inglés el final touch, que es el toque final. Aunque va a pisar, digo ya, que no va a quedar todo lo bien, también me gustaría. Pero yo tengo el lápiz he hecho mucho tiempo porque lo tengo de la mil vueltas. Dicen en Japón que un buen maestro de bonsai lo demuestra cuando hace un buen ápice. El ápice es lo más complicado, lo más duro siempre. Hay que cortar siempre las ramitas finas que salen hacia abajo. Son las 8 y cuarto y no van a echar todavía. Las 9 y cuarto, perdón. Yo no quiero que sirva la justificación, a mí me gustaría haberlo dejado mucho más fino, pero han sido 2 horitas, aparte contestando y haciendo dibujos en la pizarra, que no he podido aprovecharlo al máximo. Hay una ramita aquí que la quiero compactar un poquito más, llevármela un poco más hacia allá. Y ya estamos acabando, ya voy a dejar el bol quieto, porque si no me llevo un poco de aquí esta mañana. Thank you.
un alambrito más. La calor que hace aquí y yo con los cascos puestos, menos mal que los pelos. Ya queda poquito. Gracias. Como no lo ven en internet. Bueno, pues lo voy a dejar ya aquí, porque de verdad que es que si no, no termino. Entonces, esto lo vamos a dejar ya como resultado. Yo, haciendo honor a la verdad, luego cuando yo, bueno, cuando ya a mi casa no, porque tengo que, pero vamos, esta semana lo cogeré, lo refinaré un poquito, no sé si lo grabaré en vídeo o no, ya lo tomé un poco. Y antes de dárselo a Paco, se lo dejaré bastante más fino, tengo que echarle mucho tiempo. Los juniperos son árboles de una ramificación muy fina y muy laborioso. Así que vamos a dar por concluida ya esta demostración, primer directo de la historia del bonsai. No, igual os ha hecho otro porque no tiene mucho interés, pero a mí me hace gracia. Así que, segundo. Me encantaría haber dejado la pizza mejor, pero es que no tengo que dedicar mucho tiempo. Así que, así se va a quedar el junípero ya por terminado. Se puede mejorar mucho, se puede hacer mucho más fino, pero así veis ya cuál va a ser la estructura del futuro del árbol. ¿Mejor así? Así veis cómo va a quedar el árbol ya con su estructura. Este va a ser el diseño definitivo del junípero. Ya sabemos que en bonsai no existen los árboles terminados. Así que bueno, por lo menos nos podemos hacer la idea de cómo es este litorati. Sale el movimiento de la derecha, cae hacia la izquierda. Los juníperos siempre tienen que tener el peso del movimiento hacia un lado. Ya lo hemos explicado también en la escuela de bonsai online. Y espero que os haya gustado esta demostración. A mí la verdad, señoras, señores, que me ha encantado teneros ahí enfrente. Me ha encantado tener a gente al otro lado de la pantalla. Un abrazo y hasta el próximo directo. Gracias. Corta la misión.